Saludos, hoy vamos a hacer el review y las conclusiones de este Redmi Note 8 Pro y vamos a compararlo un poco con el Xiaomi Mi 9 Lite. Sabéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar, tenéis también un enlace a eBay por si queréis comprar esta misma unidad a través de subasta y también tenéis la prueba de rendimiento en juegos a mi canal Smartphone Gaming, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué tal ha funcionado este Redmi Note 8 Pro. Grabación 1080-30. No lo puedo ver con gafas polarizadas. Podemos pausar, parar y tomar fotografía. Vamos a ver qué tal la estabilización. Yo desde aquí lo veo bastante, con bastante movimiento. Vamos a caminar un poco rápido y vamos a hacer pausa. Vamos a probar los contraluces. Vamos a salir de aquí, ilumina más, y a ver qué tal adapta el balance de blancos. Lo hace bastante bien. Vamos a panear. De acuerdo, volvemos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Cogemos llave. Muy bien. Vamos a probar caminando. Y la verdad que lo hace muy bien, ¿eh? Así me imagino, pues que de maravilla. Muy bien. Giramos un poco más. Vamos a ver por aquí, que es un poco irregular la estabilización, aunque suelen hacerlo bastante bien los Xiaomi a 1080-30. Hacemos pausa y vamos a hacer prueba de zoom. Prueba de zoom, como siempre nos fijamos en las placas solares. Vamos a estirando. Tiramos. Esto es lo máximo, nos da un zoom de 6x y volvemos hacia atrás. Le cuesta bastante. Volvemos a probar y veo que, no sé si lo veré, será yo que lo veo así, pero veo un poco la imagen un poco quemada. Bueno, ya me decís. Vamos a probar el gran angular y cámara delantera 4K 1080 a 60. Gran angular, vamos a caminar un poco. Me imagino que será todo a foco. Sí. Paneamos. Caminamos un poco. Vamos a ver balance de blancos. Bastante bien. Y vamos a ver otra vez zoom. Ponemos aquí. Nos da un zoom de 2x4. Esto sería lo máximo. Vamos a probar con la cámara delantera 1080-60 y 4K. Grabación 1080-30, cámara delantera. No tiene estabilización ni tiene autoenfoque. Vamos a cambiar un poco. Paneamos. Vamos a ver qué tal se adapta. Vale. Se adapta bastante bien. Vamos a cambiar un poco más. Como he dicho antes, no se puede ver con gafas polarizadas. Nos ponemos al sol. Y ajusta bastante bien el balance de blancos, por lo que veo. ¿De acuerdo? Pues vamos a probar por la noche, a ver qué tal lo hace. También vamos a probar a 1080 a 60 y a 4K antes. Hasta ahora. 1080-60, no se puede ver con gafas polarizadas en horizontal. Paneamos. Me imagino como que en la gran mayoría de Xiaomi pues no habrá estabilización a esta velocidad. Y vamos a hacer un poco más de paneo. Vamos a hacer pausa. Vamos a ver qué tal adapta el balance de blancos primero. Muy bien, no lo hace nada mal. Aunque veo que por esta zona quema un poco lo que es los blancos. Vamos a hacer pausa. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Y como en la gran mayoría de Xiaomi, pues ocurre lo mismo.
tenemos que tener el objeto muy bien iluminado o que el fondo salga muy diferenciado. No hay modo de que se vea bien enfocado. Vamos a caminar por aquí, que hay más luz. Vamos a ver si lo podemos iluminar mejor. Vamos a probar. Y ahora, tiene que haber muy buena iluminación para que el autoenfoque a 1080-60 salga bien. De acuerdo, ahora parece que sí. Y para volver a hacer el autoenfoque, pues le cuesta bastante. Comprobamos otra vez. Le cuesta bastante. Le cuesta muchísimo. Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los Xiaomi. Y hacemos prueba de zoom. Miramos ahí. Vamos a hacer zoom. Nos da un zoom de 6x, un máximo. Y volvemos. Bueno, pues vamos a probar a 4K, a ver qué tal se mueve. Grabación a 4K. Veo que hay bastante movimiento. No creo que haya, igual me equivoco, pero no creo que haya demasiada diferencia con la cámara del Xiaomi Mi 9 Lite. Paneo. Vamos a cambiar un poco. Y vamos a ver qué tal adapta los blancos. Vamos a ir a esa zona que hay más luz. A ver qué tal lo hace. Vamos a hacer pausa. Vamos a caminar. Vamos a cambiar de poca luz a mucha luz. Vamos a ver qué tal lo hace. Giramos. Muy bien. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Me imagino que aquí no creo que tenga mucho problema. Perfecto. Hay que acercar bastante el objeto. Vamos a probarlo aquí, que hay menos luz. Estamos en la sombra. Y no lo hace nada mal. Vamos a caminar un poco más, a ver qué tal. Lo que veo es que los colores, los verdes, al menos yo en pantalla, los veo más saturados que a otra velocidad o a 1080-30. Vamos a hacer pausa. De acuerdo, y prueba de zoom. Hasta 6x. Se ve bastante bien, pero con bastante movimiento. Y esto es la distancia que habría. Bueno, pues vamos a probar por la noche y luego vais a ver unas cuantas fotografías. De acuerdo, grabación por la noche, 1080-30. Vamos a cambiar un poco. Más o menos han cambiado las farolas y ahora iluminan bastante más. Y lo veo bastante bien. No sé cómo se verá en pantalla, si habrá mucho ruido, mucho movimiento o qué. Vamos a pausar y vamos a entrar en el parque a ver qué tal se porta. Muy bien, pues vamos entrando. Vamos a girar y hacer también así un paneo. Muy bien. Y ya que estamos aquí, pues vamos a hacer prueba de zoom. Esperamos aquí. Y nos da un zoom hasta 6x, como habíamos comentado. Vamos a ponerlo otra vez, como estaba antes. Y vamos a caminar un poco. Veo las luces un poco con un color diferente. Vamos a ver si adapta los blancos. Ahora sí que se parece más. Vamos a caminar por aquí y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar con la llave. Y perfecto. Muy bien. Probamos otra vez. Y vamos a probar ahí, que está un poco más oscuro, a ver qué tal lo hace. Vamos a probar por aquí. Y sigue haciéndolo perfecto. Vamos a probar aquí, que está un poco más oscuro, Y aquí ya se lo piensa un poco más. Aquí ya le cuesta. Necesita buena iluminación para enfocar bien, a ver. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a probar cámara gran angular, delantera, 1080-60 y a 4K. Gran angular. Se nota que ha perdido bastante luz. Vamos a seguir por aquí.
Y aquí, como no, aquí no tenemos autoenfoque, y vamos a hacer prueba pues de zoom mismamente. Vamos a ver por aquí, paneamos, seguimos por aquí y prueba de zoom. De acuerdo, y esto es lo máximo, un 2x4,4. Muy bien, pues vamos a probar delantera, 4K y 1080 60. Grabación, cámara delantera. Vamos a cambiar un poco. Vamos a ver qué tal adapta los blancos. Vale. Paneamos. Y eso no tiene ni autoenfoque ni zoom. Vamos a meternos por aquí que está un poco más oscuro. A ver qué tal. Y se ve bastante bien. Bueno, pues creo que puede valer. Vamos a probar a 1080-60 y a 4K. 1080-60. Caminamos. Paneamos. Vale. Me imagino que no habrá tanta estabilización. Se ve un poco menos anaranjado de lo que es realmente el color que dan estas lámparas. Vamos a caminar un poquitín para que veáis estabilización. Vamos a ver si cambia así un poco el tono. No. Sigue dando el mismo color. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar aquí que hay bastante luz. Y si nos quedamos quietos, pues puede que a lo mejor le cuesta mucho. Le cuesta muchísimo. Voy a intentar instalar Gcam. Me ha sido imposible de momento, pero lo voy a probar a bajar más versiones, a ver si alguna de ellas funcionase. Y vamos a hacer zoom. Vamos a probar. Aquí. Seguimos. Muy bien. Y un zoom hasta 6. De acuerdo. Pues vamos a pasar ya a 4K. Grabación a 4K. Paneamos. Caminamos un poco. Veo que estas farolas no adaptan al color igual de lo que son realmente. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacer prueba de autoenfoque. Ya sabemos que en entornos oscuros le cuesta mucho. Y bueno, pues bastante bien. No está mal. Vamos a caminar un poco más para que veáis estabilización. Paneo. Y vamos a hacer pues prueba de zoom otra vez. Tiramos, tiramos, tiramos. Y tenemos un zoom de 6x. Bueno, pues no sé si podrá funcionar con Gcam. Voy a ver si consigo instalarla. Y ahora pues vamos a pasar a ver unas fotos.
Después, con ayuda de la IDA64, vamos a conocer un poco más. Vamos al sistema. Tenemos aquí, pues, otro tabletófono, como le suele decir, con 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, con una versión de Bluetooth 5.0. La CPU que tenemos es la MediaTek Helio G90T, fabricada a 12 nanómetros. La pantalla, tenemos una pantalla IPS a 1080 con 6,53 pulgadas, un tamaño muy grande, y 395 puntos por pulgada. La gráfica está fabricada también por MediaTek y es la Mali G76MC4. Y la batería que tenemos es de 4500 mAh. Muy bien, vamos a pasar a la prueba de desbloqueo facial. Me mira y me desbloquea bastante fácil. Volvemos a repetir, bloqueo, me mira, repetimos otra vez más, me mira. Ahora es porque seguramente esté con muy poca luz, estamos con el tiempo bastante nublado, pero el desbloqueo es prácticamente inmediato como en los otros modelos. Y como habéis visto, es muy rápido. Vamos a probar el sensor de huellas. Lo tenemos aquí, para mi gusto es un poco pequeño y es muy, muy eficiente también, como suele pasar en la gran mayoría de los Xiaomi. Para mi gusto está en un punto un poco demasiado alto y lo que es el sensor es un poquitín pequeño para poner el dedo. Pero de todos modos veis que funciona perfectamente y sin ningún problema. Y ahora vamos a medir la calidad de la señal, tanto en 4G. Tenemos menos 68 decibelios, una medida que está muy bien. Y en la Wi-Fi tenemos menos 65 decibelios también, una señal que está muy bien. Y ahora vamos a medir la velocidad de la memoria interna con esta aplicación, como hacemos siempre. Si no me equivoco, es de tipo UFS 2.1 y vamos a empezar con el test. Y como vemos aquí, pues incluso llega a ser un poco más alta la lectura que con el Xiaomi Mi 9 Lite. Y en este caso tenemos 525. Aquel estaba por unos 480, no es una diferencia muy grande, pero este llega a ser un poco más rápido. Así que en ese caso, por este punto, sería incluso más interesante este smartphone que el Mi 9 Lite. Pero bueno, la diferencia es mínima en la realidad. Y ahora con Speed Test voy a medir tanto la velocidad de la Wi-Fi como del 4G. Y aquí tenemos, pues, los resultados en Wi-Fi. Ahora lo que voy a hacer es apagar lo que es la Wi-Fi y vamos a pasar a 4G y volvemos a ejecutar, pues, la misma prueba. Y como veis, estos son los resultados obtenidos con 4G. De acuerdo, pues vamos a pasar a la sección de benchmarks y vamos a empezar con el Geekbench. Muy bien, pues aquí tenemos los resultados de 2.485 y 7.571. Bastante más altos que, por ejemplo, los obtuvidos con el Xiaomi Mi 9 Lite, que fueron en mononúcleo 1.822 y en multinúcleo de 5.800. Así que tenemos una diferencia bastante grande. Pues seguimos con los benchmarks y vamos a ejecutar ahora el AnTuTu. Pues en este caso tenemos un resultado mayor al Xiaomi Mi 9 Lite, por ejemplo, y aquí tenemos 285.488 frente a los 208.453 del Xiaomi Mi 9 Lite. En el apartado CPU hemos obtenido 96.548 puntos, en el apartado GPU hemos obtenido 79.652 puntos, frente a los 54.511 del Xiaomi Mi 9 Lite. En memoria hemos obtenido 55.960 puntos frente a los 46.303 del Xiaomi Mi 9 Lite. Y lo que es en la interfaz gráfica hemos obtenido 53.328 puntos frente a los 35.323 puntos obtenidos en el Xiaomi Mi 9 Lite. Pues como veis, hemos obtenido una diferencia bastante grande a favor de este Redmi Note 8 Pro. Y con el 3D Mark vamos a pasar a medir el rendimiento gráfico y en el apartado de descripción del vídeo os dejo un enlace a mi otro canal, Smartphone Gaming, para que veáis la prueba que hice con este smartphone en juegos.
Muy bien, pues en este caso también tenemos una gran diferencia. En el primer test tenemos 2.377 puntos frente a los 1.840 del Xiaomi Mi 9 Lite. Y en el segundo test pues tenemos 2.442 frente a los 1.759 puntos del Xiaomi Mi 9 Lite. En conclusión, como hemos visto en los test sintéticos, este smartphone también es bastante superior al Xiaomi Mi 9 Lite. Como sabéis, en el apartado de descripción del vídeo os dejo el enlace a mi otro canal, Smartphone Gamings, para que podáis ver la prueba de rendimiento en juegos. De acuerdo, pues vamos ya con las conclusiones sobre este Redmi Note 8 Pro y recordaros unas cuantas cositas antes. Que tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y así colaborar con el canal, y también tenéis un enlace a eBay por si queréis sacar esta unidad también en subasta dentro del territorio español. También sabéis que podéis escuchar esta parte del vídeo en formato podcast en plataformas como Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast. También sabéis que en esta comparativa he hecho referencia mucho al Xiaomi Mi 9 Lite, que para mí es el smartphone más comparable con este Redmi Note 8 Pro. Y que para mí este smartphone, el Redmi Note 8 Pro, es incluso más recomendable que el Mi 9 Lite. Y que os explicaré ahora luego por qué. Sobre todo para aquellas personas que busquéis un smartphone para jugar, este va a ser más recomendable sí o sí para lo que es el mundo gaming, más que el Mi 9 Lite. De acuerdo, pues vamos a empezar con lo más importante. Las preguntas que me habéis hecho en la parte de la comunidad ha sido sobre todo qué recomiendo más, este o el Mi 9 Lite, y de este modo os voy a ayudar a que tengáis una idea mejor de cuál recomendaría más. Yo personalmente recomendaría en todos los aspectos este Redmi Note 8 Pro. Bueno, algunas cosas de las que me han gustado han sido bastantes, y es que una es que lleva NFC. Podemos pagar con este sistema de transferencia de datos y transferir los datos también a través de este NFC. Otra cosa que me ha gustado mucho es que tiene radio FM. Y otra cosa que me ha gustado mucho es la funda. Tiene bastante rebaba, pero lo que pasa es que no cubre sobre todo lo que son las cámaras. Algo que se podría haber también intentado mejorar. Pero bueno, es la típica funda que regala Xiaomi y cada vez creo que las hacen un poquito mejor. Una de las cosas que también me ha gustado mucho es el desbloqueo facial. Ha funcionado muy bien y muy rápido y de forma muy eficiente. Al mismo modo también, pues lo que es el sensor de huellas ha funcionado muy bien, pero para mi gusto es un poco pequeño. Tiene lo que es un LED de notificaciones aquí en la parte de arriba, donde está el auricular, y se ven no demasiado bien. Es una luz un poco tenue. Una de las cosas que más me ha gustado es el rendimiento en gráficos. En mi otro canal, Smartphone Gaming, tenéis la prueba de rendimiento en juegos. Tenéis también el enlace a esta prueba en la zona de descripción del vídeo y vais a ver que todos los juegos, sobre todo los más exigentes, han funcionado muy bien y a una resolución muy alta. Otra cosa muy destacable también es su rendimiento general. No han habido lags, no han habido problemas, todo ha funcionado perfectamente, las aplicaciones no se han cerrado y todo ha fluido como debiera de fluir. Otra cosa que me gusta mucho es la cámara macro. Podemos hacer fotografías desde muy muy cerca y conseguir un enfoque perfecto. Otra cosa que me ha gustado mucho es la pantalla. Tiene muy buena representación de colores, son muy exactos. Tenemos varias formas de calibrarlo, aunque hay alguna vez que tiene alguna predominante un poco azulada. No es perfecta. Y tiene otro modo que también es un poco, quedaría como un poco más saturado el color. También tiene otro que lo desatura por completo y para mi gusto hay otro modo que es un poco más equilibrado y que lleva una saturación un poco más decente. Lo que es el brillo en exteriores funciona perfectamente, lo vas a poder ver muy bien y aún sin tener un nivel de brillo muy alto, algo que nos ayudará también a que podamos reducir el uso de la batería. Algo que también me ha gustado bastante es el sonido del altavoz. No es estéreo, pero consigue sacar un sonido bastante bueno, con bastante cuerpo y no llega a ser ni saturado ni cansante. Y en conclusión, algo que se puede decir es que tiene mejor rendimiento sí o sí que el Xiaomi Mi 9 Lite. Otra cosa que también tiene a favor es que tiene mejor rendimiento de batería. Dura más la batería en este smartphone que en el Mi 9 Lite. Y sobre todo lo que más se nota es en el rendimiento gráfico. La gráfica Mali que lleva este smartphone funciona muy bien y puede mover juegos a una resolución muy alta, y es algo que ha conseguido también funcionar bastante mejor que el Mi 9 Lite. Otra cosa que me ha gustado mucho es la duración de la batería. He sacado unas 10 horas y media aproximadas de pantalla. Puede ser un poco hacia arriba y un poco hacia abajo. Creo que ha habido una vez que los llegué a llevar a 11 horas. Es una cifra que está muy bien. De acuerdo, pues como he dicho,
tiene muchos puntos a favor, pero también tiene algunos que no me han gustado tan demasiado. Y es lo que he comentado antes, lo que es la funda que lleva, pues de sí, pues no llega a cubrir lo que son las cámaras, algo que podría mejorarse. Como he comentado antes, el sonido es bastante bueno, pero no llega a ser estéreo. Estaría muy bien que lo fuese porque ayudaría a que se repartiera mejor el sonido y hubiese mejor separación entre los sonidos. Algo que no me gusta es que lleva bloatware, lleva bastantes aplicaciones de terceros instaladas y juegos que no deberían estar ahí. Por fortuna se pueden desinstalar muy fácilmente, pero creo que es algo que se debería de evitar. Algo que tampoco me ha gustado y se podía incluso mejorar es que no se puede ver con gafas polarizadas en posición horizontal esta pantalla. Algo que no me ha gustado mucho es el sensor de huellas, que para mi gusto es demasiado pequeñito. Cuesta a veces incluso encontrarlo buscándolo, ya que este smartphone es bastante grande. Algo que me pasó sobre todo el primer día es que tuve que hacerle un hard reset. Cuando se me quedó sin batería ese primer día, me duró bastante poco porque estuve haciéndolo muchas pruebas y lo estuve estresando bastante. Cuando lo puse a cargar, no hubo manera de que arrancase el sistema operativo. Se quedaba colgado sí o sí y no hubo manera. Tuve que hacer un hard reset y a partir de ahí todo empezó a funcionar bien y ya no me ha vuelto a pasar más. Tal vez fuese que la primera instalación se hiciese de forma errónea. Otra cosa que no me ha gustado y ha sido imposible, la he buscado por todas partes, he buscado muchas versiones, es instalar la aplicación Gcam para ver si así mejoraba lo que es la cámara. En el apartado cámaras, el tema de los 64 megapíxeles para mí es más una técnica de marketing más que otra cosa. Mucha gente no va a utilizar esta resolución, tienes que activar la parte y lo único que consigues es que si necesitas ampliar algo, pues sí que consigas ver algo mejor la imagen. Eso sí, por la noche empeora ya que queda más ruido. Os dejaré también un enlace a un vídeo de un youtuber que se dedica a lo que es el tema fotografía y explica muy bien el tema de los megapíxeles y la gran batalla que es muchas veces el tener que utilizar la historia de decir que hay más megapíxeles en su cámara para intentar demostrar que sea mejor. En la cámara nos encontramos el mismo problema que en la gran mayoría de smartphones Xiaomi al utilizar el modo noche, y es que crea un efecto acuarela bastante feo. En grabación a 1080 a 30 fotogramas lo ha hecho muy bien y con la gran angular también lo ha hecho muy bien, ha estabilizado muy bien, pero tenemos el problema al grabar a 1080 a 60 fotogramas. Como nos encontramos con la gran mayoría de smartphones Xiaomi, pues a 1080 a 60 la estabilización es muy mala. Y grabando a 4K, que también lo permite, pues tenemos el problema de que a veces parece que pierda algunos fotogramas y haga un efecto un poco de ralentización. También hemos visto que la estabilización no es nada buena. Y otra cosa que he visto y no me ha gustado es que, por ejemplo, desde que se queda completamente vacío, desde el 0% hasta que llega al 1%, tarda más de 2 minutos en cargarse la batería. Y por lo tanto, hasta que no llega a ese 1% del smartphone, pues no se llega a encender. Y desde ese 1%, en media hora, ha cargado un 35% de la batería. En llegar al 50% ha tardado 42 minutos. En una hora nos ha llegado al 71% y en estar lleno ha tardado exactamente 2 horas. De acuerdo, pues no sé si me habré dejado alguna cosa, si es así no olvides preguntarlo en la zona de comentarios y lo responderé lo más pronto posible, ¿de acuerdo? No olvides que en la zona de descripción del vídeo tienes varias cosas, como por ejemplo un acceso a Amazon por si lo quieres comprar y otro a eBay por si lo quieres sacar este modelo mismo en subasta, y también tenéis el link a la prueba de rendimiento en juegos. Como he dicho antes, también puedes oír este audio en Spreaker, iVoox, iTunes y Spotify Podcast. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, como siempre. No olvides darle el me gusta porque eso me ayudará a crecer más. Y cuando te suscribas, no olvides activar la campanita, ¿de acuerdo? Si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Pues un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.